buenas noches, bienvenidos a Reacción en Cadena. Tantas irregularidades que hay en el fútbol mexicano. La semana pasada hablábamos de lo bien que había hecho Mendívil, ahora resulta que fue una triangulación y hay una cuestión ahí medio rara en la certificación del equipo de Lobos Buap y la venta a Juárez. Hoy también se da a conocer que le pagan a los de Veracruz, pero le pagan con dinero de la Federación Mexicana de Fútbol, no dinero del Veracruz. ¿Lo están protegiendo? ¿Lo están solapando? ¿Qué está pasando en el fútbol mexicano? Y, ¿por qué no también adentrarnos en el mágico mundo de Pedro Caixinha? Sí, lo que hizo el técnico de la máquina el sábado ante el Necaxa, después de haberlos goleado 4-0, parece que no quisieron sacar esas unidades, pero lo más increíble de todo, sus refuerzos en la banca. Grandísimo el contraste entre dos de los equipos, vamos a decir, importantes del fútbol mexicano, populares del fútbol mexicano. Mientras que América da un gran partido, desde mi punto de vista, el equipo de las Chivas ha dado uno de los peores partidos que le he visto en los últimos años. ¿Qué está pasando con Chivas? Tomás Boy pierde y pierde y pierde y pierde y pierde. Y no nada más es perder, sino cómo perdió Chivas es impresionante, o cómo jugó Chivas es decepcionante. ¡Comenzamos! Unos planteles muy vastos, entonces sin ninguna duda la exigencia para el equipo América será ganar, pero tenemos que ganarle a estos equipos, son importantes, Tigres, Monterrey, pero para este equipo la exigencia siempre es ganar. Un equipo combativo, un equipo que tenga contundencia, que tenga llegada, que ojalá y genere mucho fútbol y que podamos tener la posibilidad de estar así en el momento, ¿no? Entonces, ojalá y veamos este equipo en ese nivel todo el tiempo. Ojalá y esta competencia interna que tenemos se mantenga así para que el nivel del equipo no baje. Afortunadamente tuvimos la posibilidad de capitalizar dos opciones y nos llevamos un resultado fantástico por la situación en la cual empezamos dentro del torneo ante un equipo como Toluca y por supuesto de visitante. Primero estamos peleando por evitar lo que es el descenso. Con los resultados en un momento sabemos que tenemos que ganar fuera. Y si trabajamos en el mismo orden y condiciones el equipo tiene como para poder hacer daño, y la confianza que tengo con la gente, que en este caso es el presidente del equipo y los propietarios, o sea, en ese momento hay esa credibilidad y hay esa confianza para poder hacer lo que hasta el momento estamos llevando a cabo, ¿no? Entonces sabemos que tenemos que ganar dentro y fuera de casa. Los resultados no se justifican, los resultados se dan. El fútbol es de errores y aciertos. Entonces el equipo quiere decir que todavía no estamos listos, ni en el plano individual y en el plano colectivo. Ahí vamos. Hemos hilado, eso es cierto, estamos en una racha muy negativa en el sentido de resultados, pero el cambiar las cosas cuesta trabajo. Gentlemen, it has been a privilege playing with you tonight. Bueno, ahí está un resumen muy gráfico y específico de lo que fue. Evolucionan las voces con reacción de todos los lunes. Sí, ya son las voces diferentes. Las tenemos ya bien. Las voces con edición. Con edición. ¿Qué pasó, Carlos? Pues nada, se quisieron hacer los chistoretes, pero bueno. ¿Todo bien? No, pues como bien, después de ver al Guadalajara así. Sí, a mí sí se me hace preocupante, la verdad. Chivas, y lo he dicho siempre, es un pilar del fútbol mexicano. Si le va bien a Chivas, le va bien al fútbol mexicano. Y Chivas está jugando a nada. Yo tengo unas dudas, Carlos, que te lo juro que nadie las ha podido responder, que me gustaría compartir con ese tema, y que si se pueden contar mínimo tres de ellas, y las he estructurado desde la noche de ayer, con toda la humildad del mundo, creo que podríamos encontrar una respuesta sensata de lo que pasa en Guadalajara. Mira, la primera de ellas es, ¿por qué Tomás no renuncia? ¿Acaso sabe que es su última oportunidad como DT del montón que nunca ganó nada? O sea, vámonos al plano existencial de Tomás Boy. Ayer Tomás Boy, ya cuando pierdes un octavo partido de los 10 que has dirigido, y mira que le estamos dando el triunfo contra,
¿cómo se llaman? Los Piolines de Cancún, o no sé cómo se llaman. No, no, los Pioneros. Los Pioneros de Cancún, dices, pues un personaje que por pura dignidad y orgullo tendría que decir, carajo, pues no voy a poder con este proyecto, ¿no? Porque no puede ser, 8 derrotas es muchísimo, ¿no? O sea, no las hay, ni Juárez ni Veracruz ligaron 12 derrotas en los últimos 13 partidos como lo tiene Chivas, ¿no? Otra pregunta, Tomás Boy, después de ser tan crítico, ¿realmente podrá regresar a la TV criticando? Por eso mismo a lo mejor no ha renunciado, porque sabe que hoy sí Tomás, a diferencia de cualquier otro proyecto, Atlas, Morelia o el que ustedes me digan, Cruz Azul, después de dirigir a Chivas, hoy regresa a la pantalla y pierde toda credibilidad, ¿no? Eso en el tema de Tomás. Y, ¿todo lo apuntaste? Sí. Chivas necesita de extranjeros ya para competir, porque pues si de plano los jugadores mexicanos que tú ves ahí en la cancha realmente les vale que, o sea, Mayorga, el partido de Mayorga le da una oportunidad al lateral izquierdo, ¿no? Que supuestamente había jugado más o menos bien en Necaxa ayer, de los peores laterales izquierdos que he visto en mi vida, ¿no? O sea, lo que hicieron con Mayorga fue vergonzoso. Y si me permiten, ya son 3 más nada más. Amaury, ¿en verdad quiere meterse de lleno a Chivas o es solo parte de la narrativa de estar cerca del club, sabiendo que sus pasiones están en otras áreas? Ya basta de retórica. Si le importara a Guadalajara, más allá de tomarse una foto con Rui Costa, pues, tú tendrías ya que llegar y decir, te vas, Tomás, ¿no? Es insostenible porque Guadalajara se amanece en último lugar de la tabla porcentual. La otra pregunta, ¿no? ¿Los jugadores de Chivas en verdad quieren estar en Chivas? O sea, ¿Chofis López quiere jugar en Chivas? Ayer ves la displicencia de Chofis López en su 14ª oportunidad. ¿Quiere jugar en Chivas? O sea, a lo mejor ni quiere jugar en Chivas. ¿Estás diciendo algo nuevo? No, no, es que, pero el día que se contesten estas preguntas, podremos llegar a conclusiones severas y reales, ¿no? Alguien que dé la cara para contestar esto, ¿no? ¿Hay dinero en Chivas para reforzarse mejor o de plano se van a conformar salvando el descenso? Porque si realmente quieren salvar este tema del descenso, pues deberían de invertir más. Pongo el caso de Marco Fabián. Marco Fabián lleva ya 3 goles, ya despertó Marco Fabián. Tráete a Marco Fabián, porque no te... O sea, Walter Gal Sandoval, qué cosa tan espantosa. O sea, tráete a Marco Fabián para que por lo menos tengas... Parece de verdad una película de miedo esto. Pero aparte una película de miedo que ya tiene una repetición constante. Te das cuenta que viste Halloween 1, Halloween 2, Halloween 3, Halloween 4. Es exactamente lo mismo. El problema de Chivas radica desde la conceptualización del proyecto, ¿no? Eso es lógico. A ver, yo no voy a contar, la verdad, los partidos de la International Cup. Eso me vale 3 pepinos. Lo que tendría que haber hecho Chivas, si hubiera tenido la suficiente inteligencia de sus directivos y su entrenador, es renunciar a la International Cup. Pero no, van de prostitutas a Estados Unidos, de prostitutas del International Cup. Porque la International Cup, según los organizadores, si no tiene un equipo mexicano, no jala. Yo estuve el sábado en Houston, 65 mil aficionados. O sea, claro, igual que jala. En Costa Rica. Sí, o sea, claro que jalan. Cuando hay equipos buenos en el campo, equipos serios en el campo, jalan. Sí, pero la Fiore no te va a jalar. Por eso, entonces, a lo mejor claro, no. Bueno, pues, entonces, si eres la prostituta de los organizadores, ¿cuánto dinero le van a dar? Que expliquen, a ver, sí, estamos haciéndonos idiotas, señores. Vamos a perder el prestigio, vamos a arrastrar la cobija, vamos a hacer esto con honestidad, ¿eh? Lo podrían hacer. Porque vamos a ganar, ¿cuánto le van a dar? 3.5 millones de dólares. ¿Por qué vamos a ganar? Pues son los imbéciles, porque deberían de cobrar más, ¿no? Bueno, cobran más que la selección mexicana en Copa Oro, que ganaba 1 millón. Aquí sí, están, bueno, cobrando claro. 3.5 millones de dólares. De CONCACAF, pero un partido de México normalmente le da 6 millones de dólares, ¿no? En fin. Si le están dando 3.5 millones de dólares. Pero a ver, Gerardo, déjame entenderte, porque en verdad... No, es que por ahí va. Tú como buen crítico de Chivas, ¿tú crees que por ahí va? Claro que por ahí va. O sea, ¿tú crees que la International Championship... No, a ver. ...con eso se salvaban las cosas? No, no, no se salvan las cosas. ¿Es matizar algo que...? No se salvan las cosas, pero... Cerrar tu prestigio es un hecho, una realidad. Sí tendrías que haber encarado tu primer partido de la temporada con una seriedad absoluta. Y el jugar ese torneo para Chivas no le representó ninguna seriedad. A ver, no es lo mismo que el Madrid, el Bayern, el Milan, el Arsenal, están en pretemporada. A ver, ayer Santos con técnico nuevo y como con 14 jugadores, bueno, 14-4, pero para ser exactos. Pero con pretemporada y con 6 diferentes, hecha. De acuerdo. Preparando esto. Exacto, preparando ese partido. Estos estaban preparando 17 partidos, no sé ni qué estaban preparando. Ah, no, pues contra este, no, pues contra el otro, no, pues contra Lo alarmante, o sea, ayer, Gerardo, es que hasta el minuto 80 Chivas no ha llegado ni una. Ni una. Una jugada ahí que Chofi se la pone a Pulido para que le dispare, pero ni siquiera con ángulo definido para poder hacer el gol. Entonces, a mí me alarma, insisto, que Tomás Boy crea que lo está haciendo bien. A mí me alarma decir que ya los va a hacer jugar bien. O sea, no hay sensatez. Pero no hay sensatez de nadie.
De nadie. No hay sensatez de Tomás Boy, pero tampoco hay sensatez de la directiva. Tampoco hay sensatez de los jugadores. Pero, Carlos, ¿qué te va a decir Mariano Varela? Mariano Varela también está ante la segunda oportunidad de su vida. Por eso, y mientras siga no mamando, pues, o sea, por orgullo, Mariano Varela tendría que salir. Aquí no son alcohólicos que le estamos dando la oportunidad. A ver, las Chivas merecen respeto. Y si no sirve Mariano Varela, que lo corran. Si no sirve Tomás Boy, que lo corran. Ahí está el tema. Y Gerardo, si no sirve a Mauri. No, a Mauri es el dueño, no puede correrse el dueño. Pero que lo venda. No, ¿por qué? Si no les interesa, que lo venda. No, es que yo creo que si les interesa, lo que pasa es que, a ver, lleva a Mauri manejándolo un mes. Pero se tardó en llegar, ¿eh? Bueno, porque Chivas... Pero en ese mes había una conclusión evidente, que es el tema del pepinazo de Tomás Boy. Está bien. ¿Por qué no lo corrió? Ver un pepino del tamaño tan grande como Tomás Boy. ¿Por qué no tienen para pagarle? A ver, el error de Amaury no es Tomás Boy. El error de Amaury es haber prostituido a las Chivas. Prostituyó a las Chivas. Pero esa copa no la cerró él. Pues la que la cancele. Él o Higuera. Quien sea, ya es el dueño, ya es el que maneja, ya es el que tiene todo el poder. El poderío era para... Yo no voy al International Cup. ¿Por qué? Me vale. Aunque me cobren 10 millones de dólares, me vale. Es un jugador. Me vale. El prestigio está por los suelos. Ah, entonces que sí, entonces que se vayan de prostitutas. Está bien, que sigan cobrando, que sean los taloneros del Madrid, los taloneros del Bayern Múnich, porque esos son, ¿eh? Esos son. Estos han metido 15 mil. El Bayern Múnich y el Madrid meten 65 mil. Son los taloneros para hacer más grande el volumen. Qué pena, ¿no? Llegar a estos niveles. A esos niveles, Chivas es el talonero de los europeos. Tiene que reconocer que Chivas está... Que también eso es normal, Gerardo. No es normal. O sea, lo pones como un foco alarmista. No. Cuando no. Perdóname. O sea, yo... Aquí Perdóname. Estamos confundiendo temas. Lo más sensato para los clubes importantes de México es tener la oportunidad de codearse con ese tipo de rivales en una pretemporada digna. A ver, le pusieron... El problema es que Chivas no está hoy para tener pretemporadas dignas. Perdóname. Le pusieron... A ver, está el Arsenal, está el Madrid. A mí no me importa si me dicen talonero o no talonero. El Madrid, puede contra el ese Arsenal, tipo de partidos. El Madrid, el Arsenal, el Bayern Múnich. Gerardo, eso no tiene... La Juventus. Y lo pusieron a jugar contra la Fiorentina. Son unas prostitutas del fútbol. Porque no tiene ni la capacidad para poder negociar que su rival sea uno de los grandes de Europa. No, ¿está para qué? ¿Para que les metan 15? No importa, eso no importa. Tú tendrías que encarar ese... A ver, yo voy al International Cup, claro, juego con la Juventus. Claro, juego con el Madrid. Claro, juego con el Bayern. Por el amor de Dios, van a jugar con la Fiorentina y el Benfica. Equipos que sí, multicampeón el Benfica en Portugal, porque no hay otro. El Porto. ¿Y qué? ¿Que la Fiorentina cuántos millones de años lleva sin ganar un maldito título? ¿Tú crees que fue más gente a ver a esos equipos que a Chivas? Claro que ha ido. Yo estuve el sábado viendo al Madrid. ¿Crees que fue más gente? No lo creo, lo tengo documentado. No es de creer. Si hubiera sido Juventus. Es un acto de fe. Si hubiera sido Juventus. Carlos, espérame. Es que Gerardo está diciendo otra cosa. Aquí se cruzaron. Okay. O sea, Chivas lleva más personas que la Fiore. Punto. Pero no lleva más que el Valle Real Madrid. Ni que el Bayern Juventus, no, ni que el Madrid Atlético de Madrid. A ver, Atlético de Madrid y Real Madrid van a llenar el estadio MetLife. O sea, Chivas lleva más que Benfica y que la Fiore. Sí, pero no... Pero nada más que Chelsea, no más que Arsenal, no más que Barcelona, más que Real Madrid, más que el Inter, más que el Milan. O sea, los equipos que llevan ya 6 años haciendo este torneo. Sí, el tema es que uno está en pretemporada, están haciendo sus primeros partidos, están... llevando un ritmo, contrataciones, tal, porque ellos arrancan dentro de un mes, ¿no? Eso es su problema. Chivas no. Chivas se fue a prostituir por 3.5 millones de dólares. No fue a hacer nada de... El prestigio le vale gorro. La temporada donde va a ir al descenso le vale gorro. Perdóname, son directivos de cartón. Directivos de cartón. Aquí, olvídate, Tomás. Ah, que lo maneje mal, lo maneje bien, es otra cosa. Hoy mandan al ascenso a Mineros y a Zacatepec a dos defensas con... adolecen de defensores. No, bueno, pero también Edgardo Marín ya era ridículo lo que estaba haciendo. Sí, pero mejor darle la oportunidad a un chavito. Ahí sí yo la asumo de Edgardo Marín. Está bien, dale la oportunidad a un chavito. ¿Para qué lo llevas a las giras? ¿Para qué lo pones de titular? ¿Lo están evidenciando? ¿Por qué no corren mejor al técnico? Pues es lo que estoy diciendo desde el principio. Por eso está bien, que corra al técnico, que corra al director deportivo. De haber tenido 3 centavos de congruencia, ayer mínimo, ayer, pum, tenía que haberle dicho, Tomás, ya ni salgas, güey. O sea, porque... el ridículo que nos ha hecho pasar en estos partidos es demasiado. Y ya pusiste al Guadalajara en último lugar de la tabla general y en último lugar de la porcentual, porque perdió el equipo de San Luis, pero ganando se irá. Y evidentemente no jugó Veracruz, que también está en cero. Son a ver, los dos ¿dónde están... está el sentido común de un directivo que se supone que tiene 3 centímetros de cerebro, de decir, voy a jugar
un día... Pero es que Mariano Varela, ¿tú crees que es ese directivo? No. Bueno, sé pues quién es que... tenga que ser, pero alguien tiene que hablar con la federación. ¿Por qué a la América, porque fue campeón, le dieron descanso en la primera jornada del torneo anterior? Porque fue campeón, le dieron premio por eso. Oye, negocia. Yo se los decía el viernes, es por Fox Sports que no quiso cambiar. De todas maneras, eso no exime, ¿no? Pero no exime, pero también la federación, si ya tiene una situación, un equipo afiliado, también le tendría que dar chance. Aquí sí, no. Hay la doble responsabilidad. A mí me parece son que muchas están, aristas, pero... están pisoteando el prestigio porque no quiere Santos cambiar el partido. La liga no interviene, le vale dos reverendos pepinos. Y entonces las Chivas, en lugar de decir renuncio a la International Cup porque mi liga no me está apoyando, no, prefiero la International Cup. Hacer el ridículo. Mira, a ser prostitutas de la International Cup. Me faltó una pregunta. Y ya con eso, se los juro que dejo ya mis preguntas existenciales. ¿Alguien adentro estará haciendo una verdadera autocrítica o solo se rodean de personas que da bien que siguen creyendo que van por el camino correcto? Porque tengo entendido que hay mucha gente en el entorno que dicen que este es el camino a seguir para la limpia de lo que estaban buscando. Pues yo no sé. Entonces, si mientras es... no se rodeen de gente que realmente alguien puede llegar a provocar algo diferente de Chivas, yo no veo absolutamente nada de lo que pueda generar Guadalajara. Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo creen que está ahorita la moral de los futbolistas? ¿Cómo creen en este momento, cómo creen que esté la moral de los futbolistas de Chivas? Les vale dos reverendos cacahuates. Yo creo que están hundidos moralmente. Carlos, difícilmente alguien va a llegar a levantarlos. Termina el brinquito, falló en el penal y se va con su Ferrari a chupar. Por Dios. No creas. Carlos, ayer Osvaldo Alanís. No, llega, otra oportunidad. Ayer viste la actuación de Osvaldo Alanís. Digo, ridícula. Todos. Ridícula. Por eso. Toño Rodríguez, lo traes y ridículo. No, yo ahí estoy con Gerardo, hoy al futbolista de Guadalajara. ¿Tú crees que no les importa ahorita? Están, que se los lleva el tren. Les no, vale Carlos, tres reverendos pepinos. No les importa el equipo, montones, pero están desmoralizados porque no tienen fútbol. Me encantaría, Carlos, creer eso. Es más, acercarnos a esa versión. No, estamos muy alejados. En verdad, no digo que les importe. Veles el semblante, veles el valemadrismo con el que juegan con esa playera. Valemadrismo. Ese es su nivel, el valemadrismo. Eso es o sea, hoy agarra Mier y hace dos, tres. Pues sí. Les vale gorro. El Cone Brizuela ayer hasta pide mejor salir de cambio porque estaba agotado cuando era el último que quería salir de cambio. No, lo de Chivas es por donde se le vea es... Sí, se llegó al punto más ridículo de la historia del Guadalajara moderno. Sí, y mira que se viene hace 4 años de vivir una etapa también igual de vergonzosa. Muy difícil. Sí. La de Bustos, ¿se acuerdan? Que era el no técnico sé cómo que no había ni 4 jugadores buenos ni competitivos hoy. Hoy no hay líderes. Hoy Jesús Molina yo creo que optó por... Es más, ayer el mismo Oribe Peralta en la banca, su lenguaje corporal lo decía absolutamente todo. Absolutamente todo. En la banca tiene una cara de asustado. ¿Por qué de... no juega Oribe Peralta? Y Oribe Peralta sale a decir, creo que la única respuesta sensata ayer de jugar así ni a la liguilla, pensemos, no jodas. Pero yo no creo que esté en ritmo físicamente todavía para aguantarte los 90 minutos. Mejor que Alan Pulido sí estaría, ¿no? Yo no sé si físicamente hoy esté mejor que Alan Pulido. Pero bueno, en verdad lo he hecho así. La prostitución absoluta. Ese es un ejemplo de cómo prostituyeron un equipo. ¿No? Bueno, de cómo darle la madre, ¿no? O sea... Porque dice Luis, me está diciendo por el chicho. No, están haciendo que no gastan para juntar los 120 millones de pesos. A ver, no, pues dejan dar 3 millones y medio de dólares. Es una estupidez, Luis. Está bien que lo ¿cuánto ganan en cada taquilla? ¿Cuánto le paga Azteca? ¿Cuánto le paga a TDN? ¿Cuánto le paga Multimedios? Gerardo. Por Dios. Gerardo, hoy hacemos una encuesta. Por Dios. Y la gente del Guadalajara incluye un servidor. ¿Cuánto si le se paga? Se desciende deportivamente. Caliente. Preferimos jugar el ascenso, ¿eh? Aquí no queremos comprar, pero insisto, porque no somos Veracruz. No quieren comprar no es, la franquicia. Porque quedarse. No es Juárez, porque pues sí, no es tú, Chivas. O sea, tú como aficionado, pero a Mauri va a pagarlo. Entonces ¿para qué? O sea, es una estupidez. ¿A qué no, nivel pero ha va a ser más Chivas? Ridículo. O sea, a ver, el ridículo no es, es separarte que paguen los 120 millones. Cosas. El ridículo es que se van a la Liga Ascenso. Llevan de los últimos 13 partidos 12 perdidos. 12. ¿El que y de los últimos 16, 14. Sí. Y estamos contando el de Pioneros de Cancún. Exacto. Digo, porque tenemos que ser justos y también si contamos el Benfica, pues hay que contar el de Pioneros, porque son amistosos. Uno de pueblo, otro de élite, ¿no? Hijo. Ha ganado un partido de pueblo, Tomás Boy. Paradójicamente le ganó el nuevo Chivas le metió 5 goles el River Plate caminando. Caminando.
Boca Juniors se pitorreó de ellos. Se pitorreó. La Fiorentina le bajó el acelerador cuando quiso bajarle. El Benfica se sí, los hizo prisas. Se rió y dijo, ya, vámonos. Ya. El Atlético de Madrid los va a hacer añicos, si es que lo toma con seriedad el Atlético de Madrid también, ¿eh? Pero ni tomándolo con seriedad, claro. O sea, hoy, cascareando, Atlético de Madrid le va a pasear a Chivas. En fin, es una... Y la peor noticia es que Chivas va contra Tigres. Es una contra lástima. Tigres. Es una lástima. Que de los últimos 15 partidos, Chivas-Tigres solamente ha ganado 3. ¿Por qué seguirá Tomás Boy ahí? Pues es que, Carlos, es que de nueva cuenta, no creo que no me escuchaste. Sí, yo hice sí. esas preguntas. Por eso. O sea, las pongo... Pero nadie contestó, yo también la pongo aquí. Seguimos con la misma pregunta, entonces. No hay respuesta. Hoy no hay respuesta. Podemos darle 20 vueltas al círculo, pero mientras nadie quiera responder esas preguntas, porque no quiere salir a Mauri Vergara a responder preguntas serias, pues... Tú estás jugando. Pues qué pero pena con Chivas. Termina, me parece que tiene que dar una explicación cuando termine la International Cup. Era un torneo para renunciar. ¿Tú crees? Sí, claro. Yo traigo presión para que me tome una llamada para poder hacer una entrevista y. Ah, yo creo que lo va a tomar. No va a hablar. Pero sí debería de hablar. Y debería de explicar por qué no renunció a la International Cup. ¿Por qué permitió jugar sábado y domingo un equipo que está en la decadencia futbolística? ¿Por qué? Que parecen una gira circense de Dallas a... ¿Dónde jugaron? En San Francisco. Y ahora Chicago. Van a jugar en Chicago. Jugaron en Chicago y ahora van a jugar en Dallas. Y después en Torreón. En el estadio de los Rangers de Texas. O sea, ¿por qué permitir eso? ¿Porque son prostitutas de la International Cup? ¿Porque les pagan dinero nada más por presentarse, aunque no sepan jugar fútbol? Eso es una prostituta. Qué pena llegar a estos niveles, fútbol. ¿No? Es una prostituta el fútbol. No, Mariano Varela va a pasar a la historia por ser el uno de los grandes pusilánimes de la historia de no, las Chivas. No, el padrote de las Chivas. No, o sea, qué vergüenza. ¿No? Qué vergüenza. Y así le podemos sumar, ¿eh? En verdad, se le puede sumar todo lo que hoy vive el entorno de Guadalajara, que hace falta congruencia. Y mientras no exista congruencia, en verdad, ¿eh? Tú te rodeas con ellos, platicas con algunos, incluso gente de prensa, gente de comunicación del tema Chivas, y se sienten Dios Padre, ¿eh? ¿Todavía? Sí, Carlos. Chivas, es Chivas, tal, ya llega un punto en que ya a estas alturas del partido ya ni el aficionado se la cree. No basta. Ni el aficionado se la cree. No basta con el nombre ni con la película. Una cosa no exime la historia. Ah, era lo único que con lo que yo quería cerrar, Gerard. Si es para un estudio, te lo juro, de un caso, pero para poderlo desarrollar a profundidad para distintas escuelas, universidades, de cómo se echan a perder los proyectos exitosos. Por ego y vanidad. Cuando tú tienes un proyecto completamente exitoso que revirtió justamente una crisis muy similar a esta, llevándolo a títulos, a protagonismo, a ganar más partidos de los que se perdían actualmente, hoy tienes en esto, desde que el Guadalajara fue campeón, tienes en esos 67 partidos, tienes 32 derrotas por 17 victorias. Es terrible. Es terrible ver un equipo así, es terrible ver una federación así que no le apoye. Porque si va a haber un torneo internacional, te tienen que apoyar. Es terrible aceptar ser la prostituta, insisto, y perdón la palabra, pero tengo que repetirla. Y de la decadencia, que se aprovechen de ti para llenar estadios y que no los llenes. Porque ¿cuántas personas fueron al estadio de los 49? ¿15,000? ¿16,000? Caben 80,000, ¿eh? Insisto, yo estuve en Houston el sábado. El Madrid y el Bayern juegan con sus titulares, con el Madrid viejo y el Bayern viejo en el primer tiempo. Y había 65,000 personas casi, ¿eh? 65,000 personas. Vi un partido de élite, ¿eh? De una capacidad espectacular de cómo juegan estos 22 que estaban en el campo. De verdad, ¿eh? Y ves la Fiorentina. Yo vi el mismo sábado, el de Chivas contra Benfica. Dices, o sea, que son dos copas diferentes. Son dos copas diferentes. Parecen todos ellos mismos los separan. Estos son los payasos del circo y estos son los trapecistas del circo. ¿Sí me explico? No, porque un payaso de un circo es el alma del circo. Ah, bueno. Estos son los elefantes del circo. Estas son las hormigas del circo. Estos son los hombres bala del circo. Los que más daño le pueden hacer un circo. Otra vez más. Las jirafas del circo. No sé un qué hombre bala, o sea, de un circo. No sé qué sea lo peor de un el circo. El hombre bala de pues, un circo bueno, sería la caca lo más... de los caballos del circo eran las Chivas en esta Copa Internacional. Ya le van eso llegando. Era. La caca de los caballos es el abono de los circos. No sé qué coño sea, pero a mí lo único que me parece es que es lamentable ver al Bayern Múnich con Lewandowski, llevando gente de Alemania, llevando un montón de
atleta, el chavito. Oye, de también mearon al Real Madrid, ¿eh? O sea, no, no, bueno, es otra cosa. Meadita, no, sí, no, no, eso es otra cosa. Ahí viene el Real Madrid, que yo creo que va a seguir sin ganar absolutamente no tengo nada. O sea, primero, si vas a hablar de algo, ojalá lo hubieras visto. ¿No fue una meadita? No. ¿No? Es un estúpido, no sabes ni qué estás diciendo. ¿No? No, no tengo ni idea de lo que estás diciendo. Cuando cayó el 3-0, ¿qué dijiste? ¿No? Un 3-1 ahí para que sea más decoroso la derrota. Qué pendejo. Pausa, pausa. Es una verdad, ¿ok? El torneo clausura 2019 ya comenzó y a pesar de las irregularidades que se han señalado en el trámite de la compraventa de la franquicia de Lobos BUAP, los Bravos de Juárez debutaron ante el Atlas de visitantes, partido que perdieron 1-0. Sin embargo, existe otro partido en el que podrían ser derrotados sin siquiera saltar a la cancha. El periódico El Universal denunció una triangulación entre la venta que hizo supuestamente la empresa de Mario Mendívil Gardentiz a Alejandra de la Vega. Resulta que la empresa que en realidad fungió como la vendedora fue GE Inmobiliaria, la cual no está registrada ante la Federación Mexicana de Fútbol, pero que también es propiedad de Mario Mendívil. Esta sería una de las pruebas que utilizaría la defensa del rector Alfonso Esparza ante el TAS en la búsqueda del pago de los 360 millones que demandan o la anulación de la compraventa. Lo que no está claro es por qué, si las dos empresas son de Mario Mendívil, el empresario optó por vender al equipo con una de sus empresas no registradas, en lugar de utilizar la que sí estaba en el registro de la Federación Mexicana de Fútbol. Bueno, esto se ha vuelto un verdadero, o sea, Dynasty Dallas, Falcon Crest, te quedan estúpidos después de esto. Sí. O sea, lo del jueves, entonces, ¿qué pasó aquí? No, pues nos engañaron. O sea, sí nos enseñaron el certificado de afiliación, nos enseñaron el contrato, nos enseñaron todo. Pero lo que no sabemos es que se había vendido con otra empresa. Nadie sabía. Que no tiene el certificado de afiliación. Pues tuvimos los papeles y nos damos cuenta de que aquí hay tres cosas raras, ¿no? Ahí está, mira. Hay ahí cosas raras, ¿no? Raras. Eso es lo que publicó, que el señor Mario Mendívil y el abogado Cuello Trejo. Exacto, acá. Eso fue lo que publicamos aquí sí. Cuando nos está trajeron. Está firmado por Bonilla. Sí. ¿A poco sí, ellos sí. No sabían? Pues no sé, que Carlos. Nosotros no supiéramos, pero que la federación no sepa que no fue Garantía, sino otra empresa. Pues eso sí está muy serio. Claro, muy buenas raro. Buenas noches, Miguel Ángel. Buenas noches, ¿tú ¿cómo estás? Hola. Hasta en los recovecos digo, más y lo hemos de hecho en de este federación. Ejercicio plural. Hemos contactado a la gente del rector Alfonso Esparza para invitarlo que venga al estudio, a Igor Trujillo, que es el abogado también. Pero se duerme muy temprano, ¿no? Sí, más de tres veces nos has dicho, es que es muy tarde el programa. Hoy tuve comunicación con él todavía invitándolo para muy que, tarde, es que sí es tarde. Viniera al estudio. Pero pues si es un tema... Sí es tarde, sí es tarde. ¿Es tarde? ¿De la noche? Sí, pero no es tarde. ¿De Puebla? No, es que Igor Trujillo vive aquí en la Ciudad de México. Pero el rector no. No, o sea, más allá ya será cuestión de ellos si es tarde o no es tarde, pero en este ejercicio periodístico... No, para ti sí es tarde. No, para ti sí es tarde. De que escuchemos su otra, ver, la está otra bien, opción. Está bien, a ver, es que, sí. Mira, lo que parecía sí. El día que vino Mario Mendívil es que la universidad había actuado de mala fe. Claro. ¿Estamos de acuerdo, no? Por lo pues que, esa fue la lectura con la que lectura, nos quedamos. Exacto, por lo exacto. Que existía con estos y documentos. Y más principalmente por los documentos presentados. Pero cuando ves... otro documento que tenemos en nuestro poder sí. Y que se da, pues, por otro lado, pues, una situación de que le venden a Juárez con otra empresa, pues, exacto. Ahí la federación tendría que explicarlo. Sí, es la federación o realmente ver cuál es el verdadero. ¿Cuál es el verdadero documento? Esto es ¿no? algo muy normal que suelen hacer muchas sí. Empresas, ¿no? Cualquier giro. Si tienes una empresa que tiene diferentes capitales verticales o desarrollos, ¿no? Constructoras, por ejemplo, contratan el cemento con una y cuando venden el edificio se vende con otra. ¿No? Por poner una analogía similar, un empresario que tiene a lo mejor a su alcance, dice, a ver, en esta deduzco ciertos impuestos, en la otra tanto, y hacen su estrategia. De hecho, pues muchas empresas por eso mismo amplifican su portafolio para poder tener estrategias un qué poco buen más choro agresivas. Te acabas de entrar, sí. Pero... No, a ver, trato de entender... El certificado de afiliación es eso, porque no nos enseñaron que el certificado de afiliación fue bueno. Cedido a la empresa que vendió el exactamente. Equipo. Exactamente. Son las preguntas que evidentemente tienen que contestar, ¿no? Y estoy poniendo un escenario... De cómo se opera, cómo ¿no? Se opera, no hablo del fútbol a mí, en general. A mí, ¿sabes qué? Sí, sí me preocupa y sí es una señal mala, es que los invitamos aquí de buena fe para darles tribuna, para que enseñaran los papeles, para que dijeran su verdad.
Y su verdad se quedó en esto, en Garden Tees. Esa es la verdad de ellos. Exacto. Cuando no es cierto. Ahora, cuando hay otro escalón que ellos ni mencionaron ni comentaron. Eso a mí me ¿sabes qué me dice? Que tiene algo que está escondiendo. Yo a mí me gusta escuchar todas las voces. Bueno, pero esta voz ya tuvo... Aquí hay algo que es muy cierto que dice Carlos. Ya tuvo su oportunidad, ya tuvo el foro. Nos invitamos de buena fe. ¿Por qué dentro del foro dicen? Y por cierto, hicimos la venta vía tal. Claro. Transparencia. Exacto, eso estoy de acuerdo. Eso es lo que... Que llama mucho la atención. Porque nos enseñaron contratos entre la universidad. Es la clave. Claro. Y esconden el importante, el que cierra el ejercicio. Nos enseñaron el contrato entre la universidad y Garden Tees. Dueño ¿Y cuál es la otra empresa que ustedes publicaban? No, ahí no sé el nombre, ahí están los papeles. El tema es que la otra empresa es el que le vende a... ¿Cómo? A Juárez. GE Inmobiliaria. GE Inmobiliaria. Lo que te digo. ¿No? Eso es la primera vez hoy que se menciona el dato. Cuando están aquí, quienes tenían que haberlo puesto sobre la mesa. Y lo vendimos a través de GE Inmobiliaria. Si no lo pusieron, yo tengo el derecho de pensar que lo ocultaron intencionadamente. Claro. Y que eso... Dicho en un a ver, este es un medio, evidentemente. En un juzgado, un medio abierto. El guardar el tema, pues es claro. Esto es un delito cuando tú guardas justamente parte información, de la información. Está, ¿no? está confuso. Yo creo que aquí el que debería de explicarlo, o sea, olvídate las partes, ¿no? Lobos Buap y las empresas de Mendívil. Debería ser la Liga. Claro. Y debería ser la Liga junto con Juárez. ¿A quién le compraron? O sea, ¿A quién le compró? Sí, le compré a GI Internacional o como se llama la empresa. Tiene razón, la Liga tiene que decir, oiga, no es cierto, Garden Tees, no es el último beneficiado, es tal empresa. Ahora sí, aquí Juárez juega un papel moral, llamémosle así. Ahora sí. No, ahora sí tiene que salir Alejandra de la Vega, Álvaro Navarro, para decir, a ver, señores, nosotros le compramos, aquí está, es un contrato privado, pero aquí está. ¿Fue a GI o fue a Garden Tees? Y ahí es el que va a equilibrar la balanza hacia uno u otro, es Bravos Juárez para Mario Mendívil o para la universidad. Porque si sale Juárez y presenta el contrato que dice que le compró a GI, ¿de qué estamos hablando? Exacto. Hasta ahorita se me está mencionando. Y si sale Bravos y dice, no, el contrato con que yo negocié fue con Garden Tees, entonces tendría la razón Mario Mendívil. Por eso creo que el punto de equilibrio lo tiene que poner. O sea, parece que nosotros Alejandra el jueves, de la Vega ya habíamos y Álvaro cerrábamos, cerrábamos el capítulo. Cerrábamos el capítulo, la universidad quiere más lana porque vieron que hay más lana, ¿no? Claro. Pero parecía como por ahí el asunto, pero parece que no, ¿eh? No. O sea, por lo que hay de ojalá prueba, pudieran venir, aunque se acuesten muy temprano, me parece que esto es algo... Pues sí es tarde, Carlos. Sí, muy tarde. Qué barro, qué tarde es. Sí. Esto no se trata de ser tarde temprano. Es lo que nos han dicho, Carlos. Sí. O sea, no. Por eso, ya en lo verdad, sé. Igor Trujillo nos ha dicho. Me parece que esto amerita... ¿Y cuántas veces? Que se les den en un pinche día en la vida, ¿no? No pasa nada. Estoy contigo. Carlos, no pasa nada. Es muy tarde. Es muy tarde. Carlos, tú no te desvelas. Es como si te dijéramos, a ver, Carlos, tienes que tomar tequila un pinche día de tu vida. ¿Lo tomo pues, hoy? No. ¿Sabes qué? Bueno, un día te platico lo que hice, güey. ¿Y en Rusia? No. ¿En Rusia? En Rusia, acuérdate que el señor no toma, pero tuvo a bien tomar una cerveza de marca mexicana que te conseguimos, que fue el día que ganó México, fue el día de tu cumpleaños. Que le diste un traguito nada más. No. Para brindar con nosotros. No, pero bueno. ¿Te embriagaste? No. ¿Te embriagaste? No sabes la que hice. Me subí al Kremlin, me tiré resbaladilla por el... ¿Eras tú? Sí, era. No te acuerdas. ¿El que hizo pipí en la casa de Putin? No. Más bien fue el... Bueno, ¿qué se metió a casa qué de entonces, pena, qué el, pena, ¿no? A, conclusión, hoy el balón está del lado de nombre y apellido, Alejandra hoy, de la Vega hoy, y el Luis, Álvaro Navarro, diagonal, Enrique Bonilla Barruti. Dejamos el espacio abierto, los invitamos. Hoy hay dos si explicaciones venir. Que tiene que dar la Liga MX, me parece. Esa y por qué el dinero del Veracruz le han pedido a los futbolistas el día de hoy que les den a la Federación Mexicana de Fútbol, no a controversias, que tendría que ser si fuera por esa parte, sus números de cuenta a la Liga MX. A la Liga sí, MX, ¿eh? Según yo, y mira que he hablado con varios, sí te pide la federación directamente, no. Es lo que yo sé, te pide a ti al jugador el número de cuenta con la asociación de futbolistas. Te piden, oye, la federación me está pidiendo tu número porque ¿qué es lo que hace? La Veracruz puede entregar, que es muy raro, no sé si lo entregó o no lo entregó, entrega la cantidad
y la federación. A la federación, así le pagan, por ejemplo, a Murciélagos, que fue un tema que aquí lo tratamos mucho el año pasado. A ver, hay un testimonio, sí. No puedes decir quién es. Sí. Es una fuente interna. ¿Qué le dijeron? Manda tus datos a la Federación Mexicana de Fútbol porque el Veracruz no tiene el dinero. Okay. Vamos a absorber nosotros la deuda. Le dijeron. Se lo dijeron. Mira. Le vamos a absorber nosotros la deuda. El club no tiene los recursos en este momento. Se puede valer, ¿no? Y préstame dinero y te lo pago a ti, Federación. Se vale. Pues, claro. Si te lo prestan. No, eso es muy grave. Es muy grave. Es muy grave. La pero, otra bueno, que eso es muy grave. Eso es antirreglamentario y justamente tendría que ser expulsado Veracruz. Lo que en el ejercicio común, cuando hay, si la federación te marca al jugador, oye, necesito tu número de cuenta. Y ya es la federación que supervisa directamente, allá cayó el dinero, jugador te lo deposito. Subrayó y aquí está textual. En caso de que el Veracruz no les haya pagado, la misma federación lo hará. Exacto. Ahí sí no sé. Yo, o sea, en el ejercicio. Testimonio de un. ¿De un jugador de Veracruz? Mira. Jugador de Veracruz. Yo te puedo decir que no han pagado, ¿eh? Ahorita les voy a enseñar. No, le acaban de pedir estos datos. Nada más no podemos revelar el nombre del jugador. Nada. Siguen con los adeudos. Aquí está. No, obviamente no puedo revelar. ¿Cuauhtémoc Blanco sigue cobrando ahí? Siguen los adeudos. Sí, no, pero. O sea, es decir, creo. Yo creo Blanco que se le están... deben. Y, espérate, y te acaba de escribir algo más. Sí, y yo creo. Te acaba de escribir, espérate, te acaba de escribir algo más. Ahí está escribiendo. No, saludos. No, mira, la realidad. Beso y abrazo. Sí. La realidad es que nada también más lo expliquen. Que el otro tema, y que aquí es, pero más ¿por qué allá se de esto. Todo tanto, carajo, digo. ¿Sabes qué es lo peor de todo, por Carlos? Grillos, no puede ser. ¿Qué van a hacer? Van a sacar, van a pagarle, como sea, bajo esto que me parecería patético, a los futbolistas del primer equipo. Sí. Hay futbolistas de la sub-20 y la sub-17 que tienen 3 meses sin cobrar y me decían algunos jugadores que aunque firman el contrato federativo veas, tenemos que firmar un contrato federativo, pero ¿sabes qué? Pues tienes futuro, aquí te vamos a proyectar, fírmalo por $5,000, pero no te voy a pagar nada, ¿eh? Juegas gratis en el equipo, aunque tengas registrado un contrato federativo. Ah, eso no es cierto. No, es cierto, ciertísimo. Mira, la están verdad jugando es que gratis en el profesionalismo. Cuando tú tienes, cuando hay un problema jurídico y no quieren recibir el dinero, haz de cuenta, ¿no? Lo depositas en un juzgado. Exacto. ¿No? Sí. ¿Por qué aquí no les paga el Veracruz directo a los jugadores? O sea, ¿qué transparencia? ¿Aquí no? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué es la mira, ¿porque está en controversias? No. No, nada más te digo, si conociendo un poco el tema, que tú traes muy bien trabajado, normalmente. Sí, la federación ya cuando te deben es la que asume el control de lo por que eso, paga. Pero a eso... Ah, eso sí. Pero para Veracruz. Con el dinero... Exacto, lo paga Veracruz, lo paga la federación. Aquí lo grave es si lo está pagando la federación. Está pidiendo la secretaria de la federación, de la liga, es oye, mándame tu estado de cuenta así, así, asado para el depósito porque te vas a pagar todo porque Veracruz no tiene dinero. Eso es muy grave. Muy grave. ¿Y Bonilla? Él sí tiene. Bueno, ¿contrataba a Cristiano Ronaldo, el Ajax o qué? No, te voy a decir una cosa. Hoy escuché... Híjole, no. Mejor me va a... ¿No? ¿Qué ibas Estoy a decir? Estoy a punto de decirlo, pero no. ¿Qué? Hoy no es el momento, no es el lugar. ¿Qué? ¿Qué ibas a decir? No, le iba a regar el tepache. Va bien. Y no hay necesidad. Me encanta la noticia de Edson Álvarez. Me encanta la manera en la que ha sido llevado el caso de Edson. Y le va a ir muy bien. Y si a Edson no sé. Ajax... Ay, sí, yo no sé. Ajax le enseña a salir tocando... Tenemos un tremendo medio. Yo creo que le va a ir muy bien, es un gran campista jugador. Para bueno, lo van a trabajar físicamente, es el primer punto uno. Que fue, me parece, que lo de Diego Reyes al final le termina costando, que está a punto de regresar. Este está más físicamente. Fuerte, ¿eh? Yo los veo y igual tiene más fútbol. De delgados. No, ¿sí? Este está más fuerte. ¿Más armado? Y tiene más fútbol. Y la otra, que es mucho en lo mental. Y este es un equipo formativo, el otro no es un equipo formativo. ¿A dónde fue Diego? Betis no es un equipo formativo. ¿Te quedaste? ¿Cómo? Pues solo era un bloque contigo, ¿no? Pues tú solamente hablas de Lobos WAP y del ascenso. Pero pues no me dijeron nada. Lo único que me sabes es eres la voz de los Mendívil. No, bueno. Ándale. Y de Higuera. Y de Higuera. Estamos en pausa. ¿Cuánto cobró Higuera, eh? Oye, ¿ya no te da nada Cruz Azul? ¿De qué? ¿No has hablado de Cruz Azul? No, claro, siempre hablo de Cruz Azul. ¿No? Yo no. ¿De Cruz Azul? No, tú sí. Jamás, no, yo no.
Ya me iba. Tres. Cowboys es el equipo más millonario del mundo. Hasta mañana. Órale. Adiós. 5 mil millones de dólares.